amigos, soy Aikre, estamos con un nuevo vídeo para la cancha de NBA 2K y hoy amigos os voy a intentar resolver muchas dudas que suelen llegar por estas fechas con la salida del nuevo juego de NBA 2K21 y más concretamente del modo Mi Carrera. Así que sin duda este vídeo os puede venir realmente muy bien a todos aquellos que estéis empezando con el juego este año. Así que amigos, vamos al lío. ¿Cómo aumentar la media de mi jugador? Empecemos por lo más básico, ya que sois muchos los que comenzáis a jugar a NBA 2K este año, así que os explico rápidamente cómo hacerlo. Tal y como pasaba en NBA 2K20, podemos mejorar de primeras a nuestro jugador hasta media 85 a través de las VCs, que es la moneda virtual de NBA 2K y que puedes conseguir en cualquier modo de juego. Para seguir aumentando la media, debes conseguir mejoras de atributos que solo es posible conseguir jugando, ya sea en Mi Carrera, Barrio, Pro-Am, Ante-Up o Rec Center. Cada vez que rellenas una barra de mis puntos, te desbloqueas 6 mejoras que puedes distribuir como prefieras. Al igual que el año pasado, no resulta difícil de subir de media a tu jugador, siendo el verdadero reto llegar a ser 99 de media y conseguir mantenerla. Hay que recordar que con la edición Mamba de NBA 2K21 empiezas con 100.000 VCs, las cuales puedes invertir al completo en tu personaje, llegando a tener alrededor de 81 de media, que sin duda puede ayudarte a realizar unos partidos más decentes de inicio. ¿Cómo ganar VCs, reputación e insignias más rápidamente? La forma más rápida de ganar reputación es en el barrio, tanto en el 2x2 como en el 3x3. Aunque un año más, la modalidad de Pro-Am 3x3 es sin duda uno de los modos de juego donde consigues más VCs, mejoras de insignia y My Points. Para el que no conozca, esta modalidad de juego es el mismo formato y reglas que en el barrio de los partidos 3x3, pero sin esperas de por medio. Lo único que necesitas es crear un equipo o que un amigo que ya tenga uno te invite a su plantilla, entrar al edificio de Pro-Am y a disfrutar. Al ganar partidos en esta modalidad vas a obtener una mayor cantidad de VCs, mejoras de insignias y mis puntos comparado a lo que puedes llegar a conseguir jugando un partido completo de Mi Carrera de 12 minutos el cuarto y máxima dificultad, Salón de la Fama por poner un ejemplo. También hay que tener muy en cuenta los desafíos diarios que son aleatorios y que si los cumples llegas a obtener un total de hasta 5.000 VCs en algunos de ellos y que puedes completar tanto en el barrio como en un partido NBA. ¿Cómo consigo una insignia? Como ocurrió en NBA 2K20, tenemos 4 grupos de insignias: la de finalización, tiro, organización y defensa. Cada una de ellas irá mejorando de manera independiente dependiendo de nuestro rendimiento en cada partido. Es decir, si reparte, por ejemplo, 10 asistencias, vas a notar una considerable mejora en la barra de insignias de organización. Una vez que rellenemos la barra de uno de esos grupos, podremos mejorar cualquier insignia de dicho grupo. Y no te preocupes si te arrepientes de haber mejorado alguna de las insignias, ya que cada vez que volvamos a rellenar la barra, podemos cambiar cualquiera de las insignias de ese grupo a nuestro antojo, por si hay alguna que no nos convence. Así que no tengas miedo a experimentar. Además, cuando llegas a completar todas las mejoras de insignias de uno de los grupos, podrás cambiar cualquier insignia. ¿Cómo puedo equipar los accesorios? Los accesorios como por ejemplo la cinta en la cabeza, calentadores, muñequeras, etcétera, para los partidos que disputas en la NBA, se compran en la tienda NBA Store. Y los accesorios para utilizar en el barrio se compran en la tienda Swags. La principal diferencia con respecto al año pasado es que para utilizar los accesorios en el barrio solo necesitas conseguir el primer nivel de reputación, que es Rookie 1. ¿Y cómo puedo conseguir esta reputación? Pues jugando en el barrio, Rec Center, Ante-Up o Pro-Am, tanto 5 contra 5 como 3 contra 3. ¿Cómo puedo hacer que mis compañeros hagan jugadas si te avisen con textos en la cabeza? Antes de un partido, en el menú, dentro del barrio, tienes que entrar en Opciones, Configuración de entrenador, y aquí activas el motor de entrenamiento adaptable en ataque y defensa. Activamos mostrar visión de jugada completo, mensajes de jugada te deben mostrar todo, jugadas de ataque y defensa en automático y comunicación del equipo en ataque y en defensa. De esta manera veremos todas las jugadas de nuestro equipo marcadas y reflejadas en el suelo. Además, nuestros compañeros nos comunicarán en todo momento si están desmarcados o que cambian de defensor, por poner algunos ejemplos, lo cual termina siendo realmente muy útil. ¿Cómo puedo mejorar los atributos físicos? Las instalaciones de Gatorade te ayudarán a mejorar a tu jugador con mejoras físicas
que se harán notar en los partidos. Hay diferentes grupos de ejercicios que puedes realizar en el gimnasio y dependiendo de tu rendimiento obtendrás una mayor mejora. Realiza todos los ejercicios para que se apliquen las mejoras a tu jugador. Desde ese momento, estas mejoras duran una semana al completo, así que merece mucho la pena realizarlos semanalmente. Cuando llegues a Estrella 2 de reputación, conseguirás la insignia de rata de gimnasio, que evita tener que ir a entrenar y además mantienes todas las mejoras para siempre. ¿Cómo ajusto la dificultad y los minutos de juego? De primeras, en la etapa de instituto y universidad, no podemos cambiar ni los minutos ni la dificultad. Una vez que lleguemos a la NBA, debes entrar a configuración donde podrás ajustar la dificultad, siendo pro la más fácil y salón de la fama la más difícil. Aquí podrás modificar también los minutos de juego, cambiar tu apodo, el nombre en redes sociales, el dorsal, activar o desactivar el temblor de la cámara en diferentes momentos del partido, etc. ¿Quieres cambiar de equipo? Para pedir traspaso, debes jugar 10 partidos en total con tu actual equipo, sin simular ninguno de ellos. Una vez completados, ya podrás elegir el equipo al que quieres marcharte. Eso sí, siempre te recomendamos que eches un vistazo a la plantilla del equipo antes de tomar una decisión para no ocupar el puesto de la superestrella de dicho equipo. ¿Quieres ser un Hall of Famer? Para entrar al Salón de la Fama debes completar 6 hitos en total. Puedes echar un vistazo a cómo llevas el progreso para conseguir ser uno de los mejores de la historia en estadísticas y en Salón de la Fama. Intenta completarlo antes de retirarte para desbloquear una cinemática donde tu jugador realizará el clásico discurso de agradecimiento. Una vez retirado tu jugador, ojo, que no podrás hacer como hizo Michael Jordan y volver a las pistas. Solo podrás jugar en el barrio. ¿Cómo realizar entrenamientos específicos? Desde el comienzo, es el entrenador quien decide qué debemos practicar a fondo para mejorar de cara a los próximos partidos en las pistas de entrenamiento del equipo, los cuales nos ayudan a subir algunas insignias. Tras completar varios partidos al completo, nos dará la posibilidad de que seamos nosotros mismos los que elijamos qué insignias mejorar en concreto con el gran abanico de entrenamientos disponibles. ¿Cómo puedo crear mi propio tiro? Este año tenemos la gran novedad de poder crear desde cero nuestro tiro desde el principio, sin necesidad de tener que jugar partidos en la NBA y pudiendo incluso elegir la velocidad a la hora de realizar el tiro a canasta, sin tener que malgastar insignias de tiro como la de tiro rápido, tal y como pasaba en NBA 2K20, lo cual es genial, ya que podemos crear nuestro propio tiro desde cero mezclando diferentes estilos de lanzamiento y velocidad a nuestro antojo. ¿Cómo consigo el dominio o takeover de equipo? Al principio en cada partido verás una X en la barra de dominio, lo cual indica que solo puedes conseguir un dominio individual de un corto periodo de tiempo. Debes conseguir aumentar la química del equipo al 75% para desbloquear el dominio de equipo. Si eres capaz de conseguir desbloquear este dominio, harás que los 5 jugadores en pista activen sus dominios y esto sin duda puede marcar un antes y un después en el partido, ya que además te da la posibilidad de poder manejar a todos tus compañeros de equipo hasta que la barra de dominio se agote. ¿Merece la pena pasarse la historia o voy directamente al barrio? Sin dudas, recomiendo realizar la historia al completo. Es una de las más largas hasta la fecha y no solo te mantendrá entretenido, sino que además te valdrá la pena para poder conseguir subir de insignias y poder mejorar a tu jugador sin mucha dificultad. Y hasta aquí, amigos, el tutorial de hoy. Espero que os haya sido útil. Si ha sido así, pero claramente el botón de me gusta, vuestro comentario, pues, que os ha parecido. No olvidéis suscribiros al canal de La Cancha NBA 2K, no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales.